estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. Hemos logrado vencer el mal con el bien. Nos ha costado, pero es lógico, si la cosa no es fácil. Si el Señor dijo, toma tu cruz de cada día y sígueme. Bueno, eso es, hermanito, ayer lo veíamos, que es el amor que tenemos que tener a nuestros enemigos, haciéndoles el bien. Cuando nosotros veamos que algo necesitan, que alguna cosa les falta, y está en mis manos hacerlo, ya hagamos. Puede ser anónimo, que otra persona lo haga, vaya, o sencillamente, humildemente, ir tú personalmente, y con humildad y con amor, no con prepotencia. Así que un trabajo que el Señor y el Espíritu Santo me va a ayudar a hacerlo. ¿Y qué me ayuda? Ya lo sabemos, esta palabra, y esta es la palabra que el Señor nos pone hoy día. Y seguimos con Romanos 14, 16. No den motivo de escándalo aún teniendo razón. Palabra de Dios. No den motivo de escándalo aún teniendo razón. Ahí viene de repente nuestro orgullo, nuestra soberbia. Yo tengo razón y yo voy a decirlo y van a escuchar. A lo mejor, si tú te callas, en vez de defenderte, en vez de poner más divisiones, en vez de hacer más escándalo, de que, ¡oh, mira lo que pasó! En el silencio, ¿ya? Aunque tengas razón, el Señor sabe que tienes razón, tú sabes que tienes razón, y basta. En el tiempo se va a ir dando. Una experiencia personal, hermanito querido, el Señor, gracias a Dios, yo siempre digo de estos angelitos que Él, o sea, Él mismo, pero el angelito que pone a mi lado, en un momento dado de mi vida, mucha mentira, mucho odio, mucho celo, ponle de todos los epítetos. Y hubo un momento dado en que este chino dijo, basta, ya, no puede ser. Y públicamente habían hecho, yo dije también públicamente, voy a decir mi verdad, aquí están las cosas que me avalan, y hasta cuándo. Y en un momento dado estaba a punto, hermanito, de hacerlo, y bueno, estaba con otras personas, y me preguntan, Trini, ¿por qué no vienes? Espérate que estoy a punto, así que vas a hacer eso. Y para la mano, Trini, ¿qué vas a hacer? ¿Quién eres tú? Tú sabes quién es, muchos sabemos que no es así, el Señor sabe, el Señor te va a defender, no tiene, mira, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, el escándalo, bueno, y ellos tienen mi escándalo. Gracias a Dios, fui humilde. Y así, estaba así para apretar el botón para mandar el correo. Y no lo hice. Y hasta el día de hoy lo único que sé es decirle a esas dos hermanas que fue el momento preciso que Dios las puso a mi lado. Con el correr del tiempo, de los años, bueno, se ha ido dando cuenta que no era así. El Señor sabe. Pero cuesta, hermanito. O sea, el escándalo que se habría provocado, yo dije la verdad, pero con tremendo escándalo. Entonces, en la vida tenemos que optar en el camino que el mundo me dice, mi orgullo, mi soberbia me dice, o el camino de la humildad, de la aceptación en la voluntad del Señor. Para eso necesitamos mucha fe, mucho amor del Señor. Así que digamos al Señor, Señor, lléname de tu amor y aumenta mi fe. Thank you.
Él.